La arrocería del Asador. Estamos hoy en la inauguración de una de las mejores arrocerías que va a ser en la Costa del Sol, aquí en Guadarmina, donde se ha presentado pues una gran variedad de arroces, tanto para comer aquí como para llevar. Su propietario nos va a hablar de esta nueva iniciativa, siempre pegando fuerte, ¿no? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues la verdad que bueno, me he animado, que a pesar de todo que los tiempos no están para estas aventuras, pero creo que bueno, hay que intentarlo. Y con mucha ilusión iniciamos esta andadura en un restaurante donde me prima los arroces, con un maestro arrocero que ha venido desde Valencia y bueno, que los elabora de maravilla, la verdad, pues los habéis probado. Y bueno, con muchísima ilusión, la verdad. ¿Cuánta variedad de arroces? Pues ahí creo que son 25 tipos de arroces distintos, desde arroces secos, arroces melosos y luego unas fideuás. Ya se pueden cargar, porque un arroz muso gorrio, que viene la familia, era en Semana Santa, en vacaciones, encargamos un arroz para 10 o pues no sé cuándo es el límite, creo que no hay límite, ¿no? No hay ningún límite, a partir de mañana el restaurante ya está abierto para el público y es la inauguración. Y podrán degustar cualquier tipo de estos arroces. Y hay arroces desde para 2, que es el mínimo, hasta bueno, hasta 60 si quieren. ¿Cuál es tu preferido? El arroz colorado, porque le tengo que cambiar el nombre. Está puesto arroz rojo, pero lo voy a cambiar a arroz colorado. ¿Es el que lleva carabineros? Es el que lleva carabineros, efectivamente. Una amplia carta y, como siempre, bueno, ya te sobra clientela, podríamos decir, porque el Asador de Guadarmina es emblemático y siempre cuentas con una clientela nacional e internacional, ¿no? Así es, gracias a Dios tengo una clientela muy fiel, tanto nacional como extranjera. Y estamos encantados, la verdad que, bueno, la crisis la hemos pasado como la ha pasado todo el mundo, pero bien, gracias a Dios todo va muy bien y por eso me he animado a abrir este nuevo restaurante. Hemos disfrutado de tu terraza, los fumadores también tenemos que decir, porque tienen las estufas, que hoy no es que haga frío, pero bueno, tú tienes la estufa encendida para los que vengan más ligero de ropa. Por si acaso, y además es bienvenida es la lluvia, que caiga ahora, que no caiga en Semana Santa, que gracias a Dios vendrán muchos turistas y la ciudad lo necesita de verdad. Enhorabuena, sabes que te apreciamos. Muchísimas y gracias. Que todo lo que no sea sé. Iniciativas para Marbella y la Costa del Sol nos halaga mucho. Así que de verdad que tengáis mucho éxito. Muchísimas con este gracias. Nuevo proyecto de los arroces. Gracias. Muchísimas gracias.